¿Y qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Pues bien, nueva operación, nueva actualización, nuevas cosas que agregar en esta nueva temporada. No sé lo que como quieran llamarle. Operación 4, compañeros de armas. Pues bien, pues este video va a tratar un poco de analizar todo lo que se viene en este nuevo contenido. He visto parte de contenido que ya, pues, sin querer he leído en las redes sociales, pero no he visto ni siquiera el tráiler, nada más. He estado muy ocupado últimamente estas semanas, y pues no me he dado tiempo para estar examinando, leyendo todos los datos o todas las novedades que ha traído esta nueva operación. Así que vamos a verlo de buenas a primeras. Ya con esta actualización, ya llegando a nuestras consolas, vamos a ver qué show. Presionamos jugar a ver qué pedo. Y de paso, pues obviamente jugar el mapa, a ver si nos da tiempo jugar el mapa, pero el nuevo mapa que es Camino de Sangre, un clásico, que híjoles, es un buen mapa, que me hubiera gustado que hubieran traído más mapas, pero pues bueno, no sé. A ver, vamos a leer. Operador, presión 4, compañeros de armas. Con los favoritos de los fans, Dominic Santiago y Paddock, además de cuatro personajes más. Oh, Karn, de veras. ¿De compras? ¿Tres mapas? Ok, tres mapas. Yo pensé que además era Blood Drive. 4 está repleta de cambios grandes. Hemos encargado un sistema clasificatorio totalmente nuevo. Ahora quedará claro que tu clasificación sube o baja. Pero conforme sube la clasificación habrá más juego, ya que entrar en cada partido de clasificación cuesta puntos. Mientras más alta sea tu calificación, más puntos y estarán en juego. Ok. Narrador, si no cumples con tu labor, pierdes puntos. ¿Cuentas lo necesario para llegar a maestro? Esto de los rangos, pues no es mucho de tanto que me llame la atención. Los escuchamos, fans de Gears. Ahora la progresión de periodos de servicios brinda aún más. Las monedas Gears son nuestra nueva moneda de puedes obtener que te servirán para desbloquear casi todo en el juego y incluso objetos de la tienda. Eso está chido. Y aquellos jugadores dedicados que completen antes del periodo de servicio podrán seguir subiendo el nivel para ganar monedas. ¿Qué pedo con ese personaje? Oh, sí, huevudos. Ahora hay más en juego. Bienvenido a la Operación 4, compañeros de armas. En vivo ahora. No mames, está chido, güey. Está chido, está chido. Vaya, vaya. Gran cambio en esta nueva Operación 4, eh. Vaya, vaya, vaya. Me estoy emocionando. Vamos a ver qué dice. Obsequio recibido. A ver, esto. Impresión 4, dobles de armas, contenido gratis, Gridiron, Hero Skull, Clayton, True Duty y más. 6 nuevos personajes, Don, Paddock, Karn y más. Nuevos rangos, sistema de rangos, ok, eso ya lo vimos hace rato. Dice, obsequio recibido, la chatarra se eliminó en Gears 5 y ahora puede comprarse contenido en la tienda usando monedas para que no pierda su progreso. Tus 2345 chatarras se convirtió en 2814 monedas. Wow, pues no sé si era mucho o poco. Tenía más chatarra, pero lo canjeé un par de skins doradas, que pues sí costaban un buen de chatarra, pero pues, ya casi no me enfocaba mucho en canjear ciertos skins muy caros, pero vamos a ver qué. No sé si sea mucho o poco. Obsequio recibido, los tótems fueron eliminados de Gear 5 y ahora los personajes pueden desbloquearse en la tienda usando monedas. Para garantizar que no pierdas tu progreso, tus 21 desafíos de tótem para desbloquear personajes se convirtieron en 8400 monedas. ¡Wow! Es un chingo de monedas. Yo de los tótems creo que no sé cuántos logré desbloquear. Desbloqueé el Anthony, Benjamin, creo que el Divi, el Clayton. No sé quién más. Me hizo falta el dron. Locus, me faltó la reina. Me faltó ¿cómo se llama este cabrón? El que tiene los mazos de estas madres. No sé, me acuerdo cómo se llama este cabrón. El chonchote, no me acuerdo. El guardián, creo que se llamaba. De los buenos me faltaron un chingo. No sé cuántos me faltaron, pero vamos a checar. ¡Wow! Este de la Uri. O sea, yo prefiero el azul, pero bueno. No, está bien, un nuevo personaje. A ver si consigue 5 bajas. O sea, son los desafíos diarios, ok. Siguiente recompensa, 2000 monedas, 5 estrellas necesario. Vaya, vaya.
¿Qué cositas nos está trayendo acá de nuevo esta Operación 4, eh? Me está gustando. Que no digo que la Operación 3 estuviera mal, pero, o sea, esto está bien porque te quita un peso de encima esto de los tótems. A ver, vamos a ver qué hay de personalización. Bueno, que nos dieron bastante, todos los que teníamos de tótems, ¿no? A ver, ¿a Kate? ¿Qué nos dieron de Kate? A estandarte. ¿Qué nos dieron de estandarte? Chis, ¿dónde está el estandarte que nos dieron de Kate? ¿Qué estandarte nos dieron? Ni idea, ¿eh? Oh, las banderas, cabrón. Las banderas también. Se compra en la tienda. Ok, no me parece nada de lo que tienen que dar los de Kate. A ver, vamos a salirnos de aquí. A ver, personajes, a ver qué nos dieron. ¿A quién nos dieron? Oh, ese es el que me faltaba, el Clayton, güey. Clayton de recluta. Eso me gustaba y no lo pude utilizar porque tenía que desbloquearlo. No sé qué desbloquear para poder obtener este pinche Clayton recluta. Está bien chulo, güey. Igual ya Lizzie no la tenía. Lizzie tampoco la tenía, nunca la desbloqueé porque me da hueva desbloquear el tótem. Igual el Bird tampoco lo desbloqueé. Tanto su versión dorada como su versión clásico. Ese bueno se lo daban cuando. Creo que lo tenías un desafío, ¿no? Un desafío adicional de armas o no sé. Pero bueno, entonces, bueno que todavía se puede comprar en la tienda, eso está chingón. Lo bueno que tengo el doradito, ¿no? Me llama la atención el mecánico y este no. Este menos. Nada más me llama la atención este tal vez y este. Esos tres. Y ya. A ver, ¿a quién más nos dieron? A Cole. Tampoco nos los habían dado. El Cole no lo tenía yo tampoco. Nada más tenía al Anthony. Hoy se ve hermoso, sí que le hicieron un cambio, pero se ve chido el Anthony, cabrón. No le veo tanta diferencia, pero la neta yo sí me ha encantado mucho el Anthony. Aparte del Guardia Onix, que son dos personajes favoritos de la CGO. El Benjamin también lo desbloqueamos, se ve chulo igual. Y Gary Carman, creo que creo que no sé si eso lo había desbloqueado o no, no me acuerdo. Pero bueno. Aquí tenemos a Garron Paddock, este que se tiene que comprar, obviamente ese no los dieron. Este también, la Jean Robot. Dominic, qué chulada de personaje, cabrón. El de la Uri. Y de los malos, de Totes para desbloquear. Mira, el Cantus tampoco lo pudo desbloquear. Porque tenía que desbloquear al Cantus normal. Pero ya no los dieron. Este igual no lo teníamos. Este tampoco lo tengo. No sé por qué. El Alcaide sí no me lo dieron. El Guardián, no sé. No sé cómo me lo consigo. No sé qué necesita para desbloquearlo. Pone que ya no sirven los tótems. Mira, aquí tampoco puedo elegir a este cabrón. Está raro, ¿no? ¿Por qué no lo puedo elegir? Oh, ok. Se puede comprar a tienda, ok. Los de los tótems se pueden comprar en monedas, ya entiendo. O sea, no todos se fueron para dártelos ya, desbloqueártelos de primeras. A ver, es el nuevo personaje. Karn, güey, a la verga, se ve bien esquelético, güey. No lo creía haber visto de esa manera en Gears of War Judgment, ¿eh? Samil Karn, se ve chingón, güey. Un poquito, no sé, lo veo demasiado flacucho, escuálido, no sé. ¿Y qué otro personaje agregaron? Ese es el nuevo que agregaron, ¿no? El granadero Locust. Porque este ya estaba, el dron Locust ya estaba. Y ya, ¿no? De los nuevos, tenemos al de la Uri, al Dom y al buen Garron Paddock. Que ese no me llama tanta la atención. El que me llama la atención es Dominic, obviamente, nuestro fiel hermano. Pues bien, ya está, ¿no? Ya está. Vamos a examinar ahora lo que son los. El recorrido, ¿no? Vamos a ver qué está de bueno, interesante lo que agregaron en esta nueva Operación 4. Mi primera recompensa son 2000 monedas, ok. Vamos a ir acelerando. Zebra, cargamento. Nah. 750 monedas. Recluta. Fuchi, no me gusta este tampoco. 1000 monedas más. Ok, nos están dando más monedas de lo normal. Ok. Aquí es que son. Oh, las famosas armas pixeleadas, ¿no? Las invisibles, ¿cómo se llaman? Radar de poder, así se llama. Habría que verlo a la hora que nos pongamos esas armas, a ver si podemos verla. A ver qué tal lucen. Parecen las invisibles, no sé. 1000 monedas más. Paduk de pelotón kilo.
Oh, este es el Paddock desde el Gears of War Judgment, el primer Paddock, güey. Ok, este es el primero. A ver, más 1000 monedas. Hora, cero poder. Ok, se ven medio chiditas estas armas. Habría que ahorita checar ahora de poner los personajes, ponerlos a ver qué tal se ven. Porque aquí se ve una cosa, pero ya a la hora de ponérselos, otro pedo, güey. A ver, más monedas, 1000 monedas. 100 de hierro, ok. El hierro todavía existe, ¿no? Está chido. Todas las monedas vienen siendo como los créditos de Gears of War 4, creo yo, ¿no? Radar, asalto, otra vez. Los puros rifles, puros de radar, todos en general. Más monedas, más hierro, más monedas. Radar, cargamento. Aquí tenemos más skins. Don Comando, obviamente. Este es de Gears of War 4, se ve hermoso. 1500 monedas, más 1500 monedas. Esparcimiento de sangre. Ok, KB, no sé qué significa esto. Más 1500 monedas. Oh, no sé, esto se ve chido. Hora cero, cargamento. Se ve que esta arma está bien chula, ¿eh? Ahorita la vamos a checar a detalle. No sé, ya me está gustando. Estéticamente, sí, de lejos se ve que está chulo. Ya lo veremos cuando nos pongamos ahorita en el personaje. 1750 monedas. 1750 monedas, perdón. 100 de hierro. 1750 monedas. Expresión de saludo de la Uri. Ok, esto lo vamos a checar. 2000 monedas. 2000 monedas. Radar tirador. Todo de precisión, ok. 2000 monedas. Marca de María. Oh, se ve chula esta marca, ¿eh? 2250 monedas. Otros 2250 monedas. 100 de hierro. 2250 monedas. ¡Guau! ¿Qué pedo con este cabrón, Marcus? Armadura del desierto, güey. Se ve muy diferente a los otros del desierto, ¿eh? Tiene un poquito más diferente el diseño. No sé. A comparación de los otros que era Cade y Dale y Jade, se ven más similares. Este se ve más diferente. Bueno, le veo un poquito de diferencia. 2500 monedas, 2500 monedas, hora 0 asalto. 2500 monedas, hora 0 tirador. 2250 monedas, 3000 monedas. ¿Qué es esto? Ejecución psicópata. No lo he visto. 3000 monedas, 100 de hierro y Cosmonauta de la Uri, cabrón. Este es de la campaña, ¿no? Que había unos trajecitos ahí que yo había visto ya cuando íbamos pasando por Vasgar, ¿no? Algo así. Pues bien, ya están todos la operación. No, yo esperaba un poquito más de skins chingones, pero no está nada mal. Vamos a ver ahora las armas en nuestros personajes, a ver qué tal está. A ver, vamos a ver las armas. A ver, ¿cuáles son las nuevas que agregaron? Vamos a ver. Ok, lance radar. Pues no, está más o menos, no digamos que la chingonería, pero está 2-3, no está tan mal tampoco. Está chula. Láser de augurio de Estados Unidos. Ok, este ya las agregaron. Otra vez. Esta es la que yo quiero de México, ¿eh? Esta de México la quiero. ¿Dónde está? Láser de augurio de orgullo. T-Nice, se ve 2-3. Ok, lance de hora cero, güey. No sé. Ok, ya grabé. Ok, el diseño es de los ataques de martillo del alba, cabrón. Ok, está chidito este, ¿eh? Está chidito, ¿eh? No está mal. No la lograba ver a detalle, pero que ya estoy viendo. Es una escena donde cayendo los martillos del alba, güey. Está destruyendo toda la ciudad, ¿no? Vaya. Color fantasma morado, no. Lance Krill, más o menos. No sé, Quiris, ¿no? Sí, ya la tenemos. ¿Qué es esto? Lance de augurio pixelado. Ok, esto, María. Lance paliza ball, desgastado, tricky. El de México no lo vi, ¿eh? Lancer negro mate, nada. Oye, el de México no vi. La Lancer de México no lo vi por acá. ¿O me la pasé? No creo. ¿Aquí no está? ¿Qué pedo? No, no está el de México. ¿Qué pedo? Ok, eso no lo había visto, ¿eh? Está raro esto. Ok, pues bien. Marcas, ya vimos que la marca más era la nueva de la de María, ¿no? Marca de cuchillo, de Dom. El de María también está acá, ¿no? Vamos a ver. Ok, no está desbloqueado. No, no está desbloqueado. Ok, va.
Pues bien, personajes, ya tenemos todo, ¿no? A ver. Paduk. Ah, sí, cierto, le saludo, ¿no? A saber las expresiones. Expresión de hacer ejercicio, expresión de pistola con dedos. Vamos. Saludo, expresión señal de lo siento. Habla del el idioma de Lauri, ¿no? Sí. Aquí estás. Ah, burlón. ¿Esta es la expresión del saludo de Lauri? Ok, expresión de saludo de Lauri, a ver. Qué raro saludo. Expresión de besos en los insects, ya lo vimos. Expresión de piedra inquieta, gesto de sacudirse el polvo. Estoy observando. Brazos cruzados, expresión de apuntar con el dedo, expresión después. Ese ya lo vimos, ¿no? Gears Navidad. Negación. Expresión señal de paso ligero. Victoria. Expresión sígueme. Ya está. Vamos a ver la ejecución, ¿no? ¿Dónde está la ejecución? ¿De qué ejecución es la que pusieron? No me acuerdo. Ejecuciones, ¿es este? No, este no es la ejecución. No sé de qué arma sea. A ver. Puta madre, para saber qué ejecución es. Ejecuciones. No. De pistola, vamos a ver ejecución. No. ¿Matinete? Ese sí no me acuerdo haberlo visto. La verga, wey. Está cabrón. Puta, entonces, ¿cuál es el puto de ejecución? ¿De qué ejecución es? ¿Será el del arco? A ver. No, así ya. Este igual ya la vimos. Pues, ¿qué ejecución es? A ver, vamos a ver con qué arma es la ejecución. Ya no vi. A ver. Ejecución. Es con escopeta. Ejecución psicópata. ¿O no lo podemos ver? A ver, ejecución. Ejecución, ejecución. Escopeta, no creo que sea esta. A ver. Psicópata. Aquí está, psicópata. A ver. A la mierda, está chida, ¿eh? Está buena esta. Me gustó. Muy buena ejecución. Pues ok, ya está. Pues creo que aquí ya es todo por hoy, por estar analizando los. Ah, la tienda, güey. Se me estaba olvidando la tienda. Oh, miren nomás. Gana monedas Gears en un periodo de servicio. Una forma nueva de obtener productos en la tienda. Más contenido que nunca antes. Cerramos. Lancer de Gloria. Oh, que ya la tienda cambió, ¿eh? Está chido. Pues se ve 2-3. 89 pesos, o sea, este ya es dinero real, güey. Este ya es 89 pesos. No, no, obviamente no voy a gastar dinero en esto, güey. Paquetes. Dominic. O sea, ¿qué pedo? Cuesta dinero. Ok. Voy a obtener todos de una vez, ¿no? Ah, así que agregaron granadero. ¿Qué dice Lancer vínculo de sangre? Pues la skin está 2-3, ¿eh? No digamos que es la chingonería, pero está 2-3. Hasta ahora no han superado la Operación 2. Los skins de la Operación 2 tuvieron más chingonas que nada, güey. Que nadie, no han logrado superar. Es estas skins, vean. ¿Dónde está la Lancer? Estas, güey. Estas no los van a superar jamás, güey. Es una chulada de skin, ¿eh? Bien, vamos a ir ¿dónde? 1800. Lote del Carmen, 1800. De hierro, no. Impulso. Nada. Hierro. Nuevo. Ok, sí puedo comprar a Dominic. Ok, sí lo puedo comprar. Tengo 11.000 monedas. O sea, ahí cuesta 250 de hierro. O 2.000 monedas, güey. No sé. No hay que apresurarnos. A ver si podemos comprar otra cosa que nos convenga. Joder, lo de la Uri, 2.000. Karn, 2.000. Puedo comprar los dos personajes. Ahorita de inmediato puedo comprarme esos dos. Están chulos. A ver, vamos a ir a destacados. A ver qué hay acá. Marcus clásico, güey. No mames. Marcus clásico es uno de mis personajes favoritos. Igual.
Qué chulada, güey. Qué bueno que agregaron a Marcus. Veamos, spray de sangre. ¿Qué hay de nuevo en spray? Nada. Nada interesante. No, estos siguen llamarme mucho la atención para comprar. No, obviamente no voy a gastar nada para esto. Estandartes. No, tampoco los estandartes no es como que me llama tanta la atención. Vámonos de aquí, marcas. Ok, de marcas había uno que me llamaba la atención. ¿Qué dice? Marca récord de jugador. Nah. Lugares abajo. Uno de rock, me gustaba mucho. Yo soy como mucho de rock. Me encantan los gestos de rock. ¿Dónde está? Aquí está. Marca de gesto rockero. 500 de monedas. Ahorita, eso lo vamos a dejar hasta el último. A ver si lo puedo comprar. Pues ya está, ¿no? ¿Qué más nos falta analizar? Diseños de personaje, ok. Diseños, uno que no llama la atención aquí comprar. Ya tengo los que necesito y los que me gustan. Nada más está. En la mira tengo a Dominic, obviamente. Dominic, Marcus y. Oh, los diseños de Guardianix, esos no me llaman tanta la atención. Me quedo con los normales. No, no gastaría tanto por solo unas marcas de color azul, la verdad, no. Pero valen muy caro, 4000. No, no los vale. La neta para mí no los vale. JD clásico. JD, ok. Esto. No me da atención. Ah, Kate Palizabola. ¿A poco salió esta? Esa nunca salió, ¿sí? Órale, esta no la sabía. Esto es nuevo para mí. Bien, vamos a ver. Cyclops, de veras. Cyclops era otro de mis personajes favoritos de Gears of War 2. Pues, esperaba que lo trajeran en Gears of War 3 y no. Volter, igual. El Volter, pues igual era de Gears of War 2. Drone Locus, ¿qué más? ¿Qué más? Cantus, otro personaje que me llama la atención. Nada, nada, nada. Los dos de la Uri, hombre y mujer. Ok, ya pusieron todo bien detallado. Me gustó la tienda, está chulo la tienda. Ejecuciones, ejecución por asfixia, cargada. Ok, las ejecuciones hay una que otra que sí me llama la atención. Por ejemplo, el del arco sí me llamaba la atención. Y bueno, que se lo puedes tener otra vez. Está chido esta ejecución. Bastante ya tengo todos en la. Ya los tengo en posesión. Ya las tengo. En tu cara. Bueno, estos ya luego los checaremos después. Ya vemos cuál nos compramos más adelante. Bien, pues ya. ¿Qué nos toca? Expresiones. Expresiones. Hay una expresión que me gustó. Lo bueno que ya podemos comprar todos sin necesidad de que haberlos desbloqueado en operaciones anteriores. Eso está chido. Ir de la CGO militar. La neta, hicieron un gran cambio. Me encanta la tienda cómo se ve. Lo que quieres, cuánto cuesta y lo que obtienes, ¿no? O sea, sin más. Bien, ya. Diseños de armas. No está el de México, güey. Qué mal pedo, güey. A mí me gustaría comprar el de México, sí lo obtendría. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Uy, oh, sí está! ¿Y por qué no apareció en la pinche? En esa madre. ¿Cómo se llama en el menú? Obviamente me lo voy a comprar. Este me late un chingo. No, pero con hierro, no. Con estas madres. Procesando. A huevo. Ya las tenemos, papis. Ya las tenemos. Pues a huevo, soy México, güey. Soy mexicano, güey. Me encantan las skins de México, güey. Son las mejores. Mejores que las de Gears of War 4, créame. Y aquí ya las demás. Nah, ya no me da tanta la atención. A ver, ¿qué otros personajes? Ah, aquí están las de Krill, ¿no? Estas están chidas igual. Pensé que iban a poner las skins que pusieron al principio, cuando recién salió el juego. Hay unos que me gustaron y hasta el momento no lo han traído. Que, híjoles, no sé si ya las volvieron a sacar. No me acuerdo cómo se llaman. Pero son las primeras que. Creo que eran de neón, así se llamaban. Algo así, o luces de neón. Pero son las que me daban mucha la atención obtenerlas, pero lastimosamente ya no tenían el dinero a la mano para comprar. Pero ni modos, está chido, ya me conformo con las de México que están chulas. Y vamos a ver si nos podemos comprar el personaje de una vez, ¿no? A ver, ¿dónde están los personajes? Diseños de personaje. Vamos a ver si podemos comprarnos al Dominic. ¿Dónde está Dominic? Dominic, Dominic, aquí está. Vas a comprar a Dominic.
Yeah, baby, ya tenemos a Dominic. ¿Y quién más? Ah, también, ¿por qué no podemos también comprar al Carl, ¿no? De una vez, un bueno y un malo. ¿Y qué mejor que uno que los que más recientes salieron, ¿no? ¿Dónde está Carl? Aquí está Carl. Vamos a poner a Carl. Ya, creo que ya se nos acabó las moneditas. Nos quedan 3.000 todavía. O sea, ¿qué nos puede alcanzar para comprar otra cosa? Marcas. The Rock. Vamos a ponernos el The Rock. Me encantó el The Rock. ¿Dónde está? Ontas, 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 ontas. Marca The Rock. Ontas, ontas. Chin, ya lo perdí. ¿Dónde quedó? Marca rockera, marca rockera. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Marca. Esto rockero. Ya está. Creo que con esto es más que suficiente. Ya nos vamos a preparar para jugar una partida. Ahorita nos vemos. Vamos a poner una pequeña pausa y nos vamos.